Intento entenderlo. Intento suponer que hay algo para entender. Por ahora, todo es experiencia bruta, trasegar de días en el medio del trauma abierto, respirando. ¿Qué es migrar? No lo sé. Es cruzar el río Bravo en las noches del desierto. Es morir abrumado de selva en el tapón del Darién, el mar embravecido del Mediterráneo. Con suerte, es tomar un avión, hacerse sospechoso perpetuo en los aeropuertos, en los pasos fronterizos, en las aduanas, tomar un avión sin regreso cierto. ¿Qué es migrar? Intento definirlo, escribirlo. Pienso en las cárceles. Se me hace que algo de la consistencia de esos espacios desolados define también este trauma. No es un razonamiento, es apenas una intuición. Eso que está antes, que es previo a la idea. Entonces escribo, como dice Lalo, como si fuera la inesperada incursión en un espacio con el que nunca se pensó ni siquiera tener relación. Es eso. Migrar es habitar lo extraño, es encontrar árboles raros, cielos confusos, aguas sospechosas. Migrar es volverse sobre uno mismo, habitarse en soledad plena, porque no entiendes a los otros, porque su idioma es un ruido ilegible y sus sonrisas mascaradas desalentadoras. Así que te habitas, tu cuerpo se hace celda, afuera nada es reconocible y tú tampoco lo eres. La lengua materna se silencia. ¿De qué sirven las palabras de la abuela en estos mundos que no son nuestros? Y los hábitos que componen la vida se pierden, no tienen sentido. El sabor del pan es otro, la textura de la harina es otra. Migrar es sentirse el otro perseguido, el uno perseguido, el blanco de las sospechas, paradójicamente por el hecho de no ser blanco. Migrar es erigir un panóptico invisible en todos lados, es suponerse perseguido. Intento explicarlo, solo tengo 3 frases sueltas. Por ahora, el trauma es eso. Frases sueltas de un desarraigo que no termina. Empecé a trabajar en varios trabajos obreros y el sueldo no era suficiente para yo mantener a mi familia y darles una buena vida. Entonces, decidimos emigrar por esa razón, por el desempleo y el sueldo bajo que existe en México. Para venir acá, nosotros teníamos visa de turista, la había sacado yo a los 4, entonces el emigrar aquí fue fácil, solo fue con visa de turista, no tuvimos problemas y decidimos quedarnos y entonces perdimos lo que es la visa porque ya no regresamos, pero fue fácil porque fue por una visa de turista. No hemos regresado, tenemos en agosto cumplimos 16 años y ese tiempo ya no hemos regresado. Ya teníamos una vida hecha allá de 8 años viviendo en Monterrey. Yo me preocupé, sentí tristeza en haber formado un hogar allá, haber comprado cosas como es lo básico de una familia, muebles, tele, refrigerador, lavadoras, todo eso, las dejé allá y sentí tristeza porque mi suegro las vendió bien baratas para yo recuperar un poco de dinero. Pero al comienzo fue difícil acoplarnos a la vida de aquí porque no sabíamos manejar, no sabíamos el inglés y aprender un oficio nuevo de mi esposa y yo. Ella no trabajaba ya, tuvo que trabajar aquí, fue difícil para ella porque de un día para otro trabajar en la limpieza que es dura, ella se quejaba de que llegaba cansada. Yo de trabajar de supervisor de calidad a trabajar de pintor, sentía un poco de tristeza, de preocupación, más que nada de tristeza, pero a la vez me sentía bien porque el pago era bueno. Te digo, nos adaptamos a la vida aquí, pero uno extraña, como dices tú, el año nuevo de allá, la Navidad, las fiestas patronales, las fiestas de allá, por ejemplo, el Día de la Independencia, el 16 de septiembre, todo eso. Yo lo recuerdo, ¿verdad? Y si Dios nos da la oportunidad, regresaríamos de visita o de fiestas, pero a vivir allá, pienso que no. Ya nos adaptamos aquí. El no saber inglés, para mí es lo más difícil, ¿sí? Porque si superas el inglés, tú mismo podrías agarrar trabajos, ¿sí? A veces, no voy a las tiendas porque el inglés, el no saber inglés me intimida de
qué me van a preguntar, qué voy a contestar, y no he ido a restaurantes donde me gusta la comida así de anglosajones, de bueno, porque no sé el inglés. Si yo supiera el inglés, me abriría más, o sea, te haría a lo mejor más alegre o en mi vida diaria, porque, pues, como te digo, si yo supiera el inglés, yo ya sabiendo el oficio, yo podía agarrar trabajos y ganar un poco más de dinero, ¿sí? Ir a muchos lugares, a veces no vamos a lugares también por el inglés, así, porque ella sabe que, por ejemplo, hemos ido así a lugares y ella los meto por adelante. Por ejemplo, hemos ido a SeaWorld y queremos ir a una parte de SeaWorld y pregunta esto y pregunta el otro y no quieren. Y a veces no estoy muy a gusto sobre eso de viajar por no saber el inglés. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. Cuando entró la era de Trump, sentimos lo que es el racismo. Salía mucho en la tele lo que era así el racismo del racismo que hay en México, en Estados Unidos, porque sí hay, pero no mucho. Pero entonces al ver como los maltratos del gringo al mexicano, a veces cuando uno iba al trabajo, pensabas que ya te estaba mirando el gringo como tú lo veías en la tele, o al ver el gringo todo eso relacionado al racismo, pensabas que él iba a actuar contigo así. Entonces tenías miedo a veces de ver el gringo, o no sé si el gringo también viceversa, de vernos a nosotros, de vernos como ladrones o como traer la droga, así vernos corruptos. Entonces, todo eso cuando nació Trump, ya no íbamos al HIV de aquí, o sea, nos daba miedo salir, ellos también tenían miedo de salir, o sea, mejor que quedarnos. Y no íbamos a las tiendas mexicanas porque a veces también que ahí se iban a parar y que. Pero sí vivimos lo que es un tiempo, el miedo a ser deportados y el miedo a que del racismo de que nos digan algo los gringos, los dueños de la casa. Normalmente nuestra rutina de fin de semana es ir a la iglesia, los domingos, ¿verdad? Y como te digo, pues somos miembros de una iglesia, estamos un poco activos, nos reunimos con familias hispanas, para comentar un tema, tratar un tema y explicarlo y cada quien dar su punto de vista. A veces, mi hijo y a mí nos gusta el deporte, ver fútbol americano, el básquet. A veces, si hay opción, podemos ir a ver un fútbol americano, colegial, profesional, básquetbol. Vamos todos juntos porque nos gusta convivir los cuatro. Entonces, cuando hay un evento así de un cantante y a alguien no le gusta, como quiera vamos. Y a ellos si no les gusta, a mi esposa, el fútbol americano nos acompañan. Entonces, esa más que nada es como nuestro fin de semana, es ir a la iglesia. A veces también hacemos fiesta los fines de semana con los primos o cuñados que tenemos aquí, carne asada, pozole, o sea, nos juntamos, ¿verdad? Somos un poco unidos y nos juntamos. Ese es más o menos como un fin de semana, de nosotros, ¿verdad? De la familia de nosotros. ¿Qué es la inmigración? Migrar es tener que salir de tu país, tu hogar, porque te han despedido de tu ocupación. Migrar es saber que no podrás ejercer tu carrera universitaria en el extranjero. Migrar es llegar a los Estados Unidos con solo una maleta que contiene lo más importante, sabiendo que lo más importante, la familia y los recuerdos, los dejas atrás. Migrar es llegar a los Estados Unidos de forma legal, pero a partir de los 6 meses te conviertes en lo que ellos llaman un alien. Migrar es llegar a los Estados Unidos en busca del sueño americano. Migrar es llegar a un país donde esperamos, pero en realidad no sabemos si será la mejor decisión para nuestras familias.
De todas las barreras con las que un inmigrante se topa, la barrera del lenguaje es la más dura. Como dice Carlos Lizcano, la característica esencial del ser humano es la palabra. Cuando uno se encuentra en una cárcel, uno acaba por olvidar cómo son muchos objetos y las situaciones en las que se utilizan. El vocabulario que uno conoce pierde utilidad, pasan a la categoría de cosas que solo viven en el lenguaje. Vivir de forma plácida en los Estados Unidos requiere aprender el inglés, pero cuando lo aprendemos ocasiona una lucha por retener nuestro primer idioma. Pero ¿y si no se aprende el inglés? Ocasiona que la asimilación en la sociedad sea más difícil para uno como inmigrante. Muchos reclaman, ¿por qué los inmigrantes no aprenden inglés si quieren vivir aquí? Lo que no logran entender es que muchos inmigrantes están demasiado ocupados trabajando y criando familias para tomar clases. No es que no quieran, es que no tienen el tiempo. Así como en una prisión las personas viven aisladas e incomunicables entre ellos mismos, las dificultades para hablar y comprender el inglés dificultan que los inmigrantes se hagan amigos de los estadounidenses. Y lamentablemente pueden convertirlos en víctimas de intimidación de sus acentos. Asimismo, la cultura, las tradiciones, las fiestas patronales, el día de independencia, la comida, poco a poco van quedando solo en el lenguaje. Entonces, como dicen los tigres del norte, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Aunque vivamos de forma cómoda acá en los Estados Unidos, el sentimiento de vivir en una prisión nunca desaparecerá. Uno se pierde de cosas que no vuelven, no puede abrazar a la familia, despedirse de los fallecidos. Sin embargo, doy mil gracias a este país que nos ha otorgado un montón de oportunidades y a toda su gente que nos recibe con los brazos bien abiertos, listos para defendernos cuando nuestros derechos son arrancados de nosotros. Bueno, digamos que desde hace varios años, yo al ser periodista y también presentadora de televisión en Colombia, me había planteado la posibilidad de venirme en algún momento a Estados Unidos para proyectar mi carrera internacionalmente. Con el tiempo se le dio una oportunidad a mi esposo de venir acá a estudiar becado, un doctorado, y por esa razón fue que logré llegar acá legalmente por él, porque pues me vine acompañante de él. Digamos que la visa que tengo en este momento no me permite hacer trabajar en mi profesión, pero estamos en un proceso en el que nos sentimos muy bien porque estamos aquí de manera legal, haciendo cosas que en el caso de él pues que nos van a permitir un progreso en el futuro, a nuestros hijos darles una experiencia nueva, que conozcan una nueva cultura, un nuevo país, un país desarrollado, que aprendan un nuevo idioma. En mi caso, tengo muy claro que son dos cosas que me dan muy duro el haber dejado mi país. Primero pues es mi familia, mi mamá especialmente, mis tíos, porque pues soy hija única y siempre hemos sido como muy unidos siempre. Y otra cosa sí fue mi trabajo, porque digamos que allá había alcanzado cierto reconocimiento en lo que hacía, tenía pues me había ganado el respeto de mucha gente a nivel político, a nivel de los otros colegas, ya tenía una proyección nacional. Entonces el haber dejado eso, sí me, pues digamos que es como lo que más extraño y lo que más me ha dado duro. Llegar acá, pues siempre es difícil porque uno, bueno, piensa en el sueño americano y todo esto. Digamos que el tema que más me afecta a mí es el de mi hijo mayor, cómo se está adaptando a su escuela nueva. Es una escuela donde todo el mundo habla inglés, muy pocas personas, sino contadas con los dedos de una mano y hasta menos, hablan español. Y digamos que él, su proceso de adaptación fue difícil al principio porque lo rechazaban, no le hablaban porque pues él no hablaba bien, entonces no le tenían paciencia, una vez le pegaron. Entonces digamos que para mí ha sido difícil adaptarme a eso. Otra cosa que también me parece súper durísima es el tema de la violencia armada en las escuelas. Ese tema para mí es como, o sea, lo más estresante que he podido vivir en este momento en este país, como saber que las escuelas en Estados Unidos no son lugares seguros para niños, cuando en Colombia, digamos, venimos de un lugar, de un país que es peligroso, que es
por lo general violento, pero en el que las mamás y los papás sabemos que nuestros hijos están seguros en la escuela. Dime, yo sinceramente yo me siento muy orgullosa de mi inglés, porque no es perfecto, pero es como que, hey, yo sé inglés. El americano es como que, bueno, tú sabes inglés, pero seguramente no sabes español. Y yo sí me siento orgullosa de, bueno, al menos sé otro idioma y hablo con mi acento latino y a mí no me importa, es como que me gusta sentirme latina que hablo el inglés que hablo. Porque es que uno nota mucho la diferencia entre el americano y nosotros, o sea, somos muy diferentes en nuestra manera de relacionarnos. Entonces, por ejemplo, aquí en Brackenridge nosotros hemos podido como establecer una comunidad latina, hay gente de Colombia, de México, de Guatemala, bueno, Chile. chilenos, o sea, uno, y de Brasil, uno nota que somos latinos y somos muy espontáneos y entonces los hijos de ellos salen y se encuentran con mis hijos y son como si fueran los niños. Los amiguitos de Colombia, porque todos se divierten y se ríen, y es como se cogen de las manos, se abrazan, sonríen, y eso generalmente uno no lo vemos como en otros, como en los americanos, o sea, no son tan así. Entonces, uno sentirse como con personas así es como que, ah, como que uno se llena de, el alma se le llena a uno de tranquilidad, como de, ¿cómo se dice? Sí, como de alegría, como que bueno, sí, con mi gente. El tema de la escuela es el único que me atormenta a mí, más que nada. Pero de resto, o sea, con esa excepción, yo digo, la vida acá me encanta. O sea, tiene muchas cosas muy buenas. Yo acá en el futuro tengo un trabajo, o sea, ya tendría como mi vida perfecta.